Esto es México Aeroespacial y Defensa. El capitán Francisco Buenrostro Galicia de la Fuerza Aérea Mexicana se convirtió en instructor de alfereces, o sea oficiales, que realizan el curso de piloto básico con el equipo Texan T-6C de la Escuela Internacional de Ala Fija, ubicada en el Comando Aéreo de Combate número 1 de la Fuerza Aérea Colombiana. El capitán Buenrostro llega a la Fuerza Aérea Colombiana gracias al Programa Específico de Cooperación, PEC, el cual tiene como objetivo establecer las bases para la operación recíproca en el intercambio de pilotos e instructores de aeronaves Texan T-6C, para de esta manera desarrollar acciones encaminadas a aumentar la cooperación en entrenamiento militar aeronáutico, el cual contribuirá al desarrollo de las relaciones bilaterales. Es así como en el marco de este programa, el oficial de la Fuerza Aérea Mexicana aportará sus conocimientos para brindar nuevas técnicas y procedimientos que contribuyan al fortalecimiento de la instrucción de los jóvenes pilotos colombianos que forjan sus estudios en aquella escuela. La Fuerza Aérea Colombiana firmó el pasado 14 de diciembre el contrato de compra por otros 4 Beechcraft T-6C Texan II con Texan Aviation por un total de $41 millones, ampliando la flota de este modelo a 10 aeronaves. Un primer lote de 4 aviones había sido incorporado en 2020 para reemplazar a los viejos Cessna T-37 Tweet, el cual luego fue seguido por otros 2 aviones en 2021. La intención de la Fuerza Aérea Colombiana es alcanzar a operar 24 de estos aviones Texan II, por lo que se espera que finalmente se firme un nuevo contrato por los aviones restantes. Con la entrega de estas aeronaves vamos a formar una nueva generación de pilotos de combate y así fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana, en primer lugar. En segundo término, para que la tecnología y la innovación hagan parte de esa nueva generación que nos permita no solo pertenecer a la Fuerza Aérea en Colombia, sino de una fuerza de tarea multinacional como la que se desarrolla en la OTAN, aseguró el ministro de Defensa colombiano. El T-6C se caracteriza por ser uno de los entrenadores militares más seguros y rigurosamente probado, con una alta aceptación y confiabilidad. Es un avión de ala baja con rasgos aerodinámicos que le dan una alta oportunidad de maniobra a bajas y altas velocidades. Con su motor potenciado Pratt & Whitney de 1100 caballos de fuerza, brinda grandes capacidades, incluso se iguala y supera algunas aeronaves con motores jet. Es necesario aclarar que la Fuerza Aérea Mexicana es pionera y el más grande operador en la región, con más de 70 aeronaves T-6C usadas tanto por la Fuerza Aérea Mexicana como por la aviación naval. La Fuerza Aérea Mexicana opera el T-6C en 5 escuadrones aéreos. Recientemente se incorporaron en algunas aeronaves aditamentos para aportar sistemas de fuego aéreo y terrestre, lo que da a los T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana un nivel superior de operatividad, pudiendo satisfacer las necesidades de adiestramiento, reconocimiento, patrullaje, vigilancia e intercepción aérea, así como otras misiones dentro del territorio mexicano. Este sistema de armamento se integra al sistema de armas de la nave, pudiendo emplearse en cualquier condición meteorológica, siendo de fácil remoción y bajo mantenimiento. Aunque su principal función es el adiestramiento, los texanos tienen capacidad de ataque ligero, poseen 6 puntos duros bajo las alas y pueden artillarse, como en el caso mexicano, con bombas convencionales de propósito general, lanzacohetes o ametralladoras, además de poder llevar 2 tanques de combustible externo para extender su autonomía. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx.